Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, inshallah. Hoy vamos a haceros un vídeo diferente y es un reto que le voy a hacer a las niñas. Bueno, a Saji también, supuestamente, aunque hay cosas que él no va a saber. Pero bueno, dice que quiere participar. A ver. Para ver quién me conoce mejor, ¿vale? Así que les voy a estar haciendo preguntas que no tienen ni idea porque no se las he enseñado antes ni nada. No tienen ni idea de las preguntas que son. Y tienen que poner la respuesta en un papel y enseñarla, ¿vale? A ver quién me conoce más. Esperar, que nos falta una cosa. Bueno, que tenemos por aquí un pintalabios, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, si aciertan los tres, me pueden pintar a mí, ¿vale? Y el que falle la pregunta, o sea, la que falle la pregunta, le pintamos la cara, ¿vale? O a Sahid, si falla, le pintamos la cara también, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, comenzamos. A ver, Sahid, no se te ve, ¿eh? Primera pregunta. ¿Cuál es mi comida favorita? Tomaros vuestro tiempo, ¿eh? Hasta que no estéis todos. ¿Se puede enseñar ya? No, no, no. Hay que esperar, cuidado que no os lo vea el de al lado la respuesta, ¿vale? Ya sabemos tú y yo cuál hemos puesto, pero vale. Sí, nos conocemos. Yo ya sé cuál Vale, puse. vale. A ver, ya podéis dar la vuelta a las pizarras. Voy leyendo, ¿vale? Biryani, biryani, y aquí que pone pizza. Pues la pizza es mi segundo plato favorito, pero no has acertado. Pon la cara. Una marquita solo, pequeña. Solo una marquita. Acércate. Mira esa gir que ha escrito aquí pizza. Muy bien, cariño. Es casi aciertas, ¿eh? Es mi segundo plato. ¿Sabes esa ortografía? Así. Pero el primero es el biryani. Muy guapo. ¿Vale? Bueno, vosotros habéis acertado. Muy bien. Gracias. Tenéis un punto cada una. Y tiene que acertar Sajid también para que te Tienes que darme pintamos, una ¿no? vuelta. Las tienes por final. Sí, tenéis que acertar los tres para pintarme a mí. Vale, a ver si no. Vale. Siguiente hoja. Siguiente hoja no va por la cara de atrás. Es verdad, por la cara de atrás. Así es Con siguiente pregunta, la dos, porque la segunda era cuál era mi segunda comida favorita y hubiera acertado Sajid, pero como ya lo dijo la primera, pues nada. ¿Con cuántos años tuve mi primer bebé? O sea, fui mamá por primera vez, o sea, de agua. ¿Cómo no voy a saber eso yo, por favor? Y yo. Espérame. Tú puedes con fallos esta. ¡Ay, no, Saji! No, no le enseñéis nada, dejarle, dejarle. Vale. No, tú pon lo Dejarle. que Es un quieras. juego, Saji, pon No lo sé que si quieras, es está para bien o no está. divertirse, ¿vale? A ver, pon ya uno. Lo voy a borrar. Pues venga. Venga, tú Venga, puedes. tú puedes, Saji. Bueno, participa la que quieras, ¿eh? La que no, no pasa nada. Venga, venga. ¿Es 20 algo? Ah, ¿no te vamos a chivar? Pone Pon el números, número que Sajid. quieras. No vale mirar. Que yo me he Pon enterado, solo estaba numerando. leyendo el mío, mira, Pon qué numerando. casualidad. Sajid. Venga. Venga, tú pon. ¿Vale? ¡Qué ¿Ya bien! está? Vale. Bueno, No me oye, no, por eso queríamos. pintes Vale, no te voy a más pintar. si Por eso queríamos que no haces Sajid. No queríamos que participara, pero no por nada, sino porque él muchas esto. cosas no las sabe. Porque es Sajid. muy pequeño, pero bueno, se ha Sajid. puesto a llorar que quería participar, entonces le hemos dejado, la verdad, porque pobrecito. Quería, pues Espera, nada, que no, no. participe. Saji, si no quieres en esta, puedes pasar a la siguiente, ¿vale? Vale. Oye, no le chivéis nada, Que no ¿eh? le llevamos nada. No sé, sospechoso, he visto por ahí un cambio. Vale, ya. ¿A qué edad fui mamá por primera vez? No se lee. 18, 18. Y 18, muy bien. ¿Te lo han chivado? No, ¿No? no, Vaya, han acertado los tres. Han acertado tío. los tres, vale, os permito A pintarme. ver, Una primero cosa cada yo. uno, ¿no? Vale. Pero pequeñitas tienen que ser. Espera. Sí, Ah,
vale eso, ¿eh? Fallo de fábrica. Os habéis pasado un montón. Pues ¿cómo es? Estoy súper ridícula con esto. Y si me disculpáis, me tengo que ir a lavar el papo. No, no vale lavarse hasta no vale el final. Lavarse el papo hasta no vale, siéntate. A la próxima. No, no vale lavarse hasta el final. Aquí yo tengo que aguantar con un bigote rosa, pues tú también. Siguiente pregunta, da igual que miren porque no tengo las respuestas aquí, sobre todo las preguntas, pero da igual, por si acaso te inspiras, no mires. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es mi color favorito? Sí, tú no te saques. Sácate el bigote. Estoy horrorosa. ¿Sajín? Vale, no pasa nada porque yo tampoco lo sé, fijo. Vale. ¿Estáis todos? Sí. Ajá. Vale. A ver. Rojo, rosa, azul. ¡Acertó Sajín! ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡Es el azul! ¡Esa ya lo sabía! De Hiya, mi color de Hiya favorito es el rosa, pero mi color favorito en general es el azul. ¡Es que me lo dijo una vez! ¡Es el azul! ¡Acertó Sajín! ¡Choca Sajín! ¡Muy bien! ¡Le voy a pintar a las dos! ¡Vamos a pintarlas! ¡No, espera! ¡Tú me pintas a mí! ¡Yo primero, yo primero! ¡Elige a quién quieres pintar tú! Bueno, tú primero. No, no, puedo... No, no, os pintamos los dos. Pero uno cada una... Porque vale, ahora ¿qué es esto? ¿Me caí en el cole o qué? ¡Ay, qué hace! Ahora yo traigo. Ahora yo traigo. Nadie sabe qué es eso. Nadie sabe qué es eso. Trataré de ignorar. Trataré de ignorar lo que es eso que le has dibujado a tú en la frente. Bueno, yo voy a ser buena. Un corazón. Y otro calzoncito. Espero que este pintalabio se quite bien. Vale. Lo más vale. Siguiente pregunta. Bueno, espera, que esto. Sajid va un punto y vosotras vais empatadas a dos. ¿Vale? Lo tengo aquí apuntado. Con pintalabio. Sí. No tengo boli, ¿vale? Da igual. Si Sajid querías te dejaba a mí. Y Fatu, dos. Mi Rotu. Vale. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue mi primera mascota? Espera, sí. Podéis poner el nombre, podéis poner el animal, Dios, da igual, os lo doy por válido. Si no te acuerdas del nombre, puedes poner el animal. ¿Cómo se llama? Podéis poner el animal. Es que no me acuerdo. Sí. O sea, es que me acordaba, pero no. A ver. Tic. Tac, no, yo ya lo tengo escrito. Madre, estoy horrorosa. Estás guapísima. Mira, sal así a la calle. Sí, claro. Tienes que ir a comprar. Yo no copio a nadie, ¿vale? Vale, 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 vale. Venga, enseñarlo. ¿Un perro? Un perro. ¿Perro? Perro. Perro, perro. Perro, vale, vale, vale. ¿Pero muy bien, qué? Muy bien. No, pero está bien, te falta una R, eso. Entonces... Perro. Muy bien. Habéis acertado los tres. Oye, ser bueno, sé que luego para quitarlo esto es terrible. No, eso se le rompió. Y juego con el la mujer barbuda. ¡Esperad! ¡Ahora a mí! Vale, tú. Y no te pases, sé que tú te pasas. Vale. Un poquito. Dale, pintes ojilla, banda. Por si no tenía bastante con el vídeo del maquillaje. Con el vídeo del maquillaje es más. Ahora esto. Te dejamos súper guapo. El rimer. No, el eyeliner. Eso, el eyeliner. Bueno. Vale. Seguimos. Que conste que lo hago para que os divirtáis, porque a mí no me teníais por qué pintar, ¿eh? Que las que participáis sois vosotros. Pero bueno. Oye, aprovechad los folios, ¿eh? Aprovechamos. Vale. Tu Rotu no se desapareció, tu Rotu. Oye, que era mío. ¿Ah? Venga. ¿Está ahí? Está ahí. Venga, a ver si... ¡Espera! ¿Todavía no qué? Dale la vuelta a esto. Bueno, ya sé. Ya está. A ver... Vale, esperando. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue mi primer trabajo? ¡Ah! ¡No copies! ¡Qué copiota me dio! Tú leíste la pregunta antes y ya respondiste. No, no sale nada escrito aquí, ¿eh? No, pero ya está. A ver qué pone salida ahora. Ahora pone una burrada, Sajid. Ay, madre.
Me voy a poner un icap para que no se me vea esto. Venga, por favor. Ya, dale la vuelta. Vale. Voy leyendo. A ver, Agua puso camarera, Fatu camarera y Sajid puso... Cafetería con K. Cafería, ¿vale? Que se supone que es camarera. Con K. Pues no habéis acertado ninguno. ¿Cómo? Mi primer trabajo fue de canguro. Cuando tenía 15 años. ¡Se me olvidó! ¡Ale! Por un verano. Así que... Sería, Mica, es verdad. ¡Espera! Espera, que no, que me toca a mí pintaros a los tres. ¡Ya me pinto! ¡No, no, no! ¡No, dale, dale! No, vale. ¡Solo un puntito! ¡Solo un puntito! Porque yo primero... ¿Cómo estás? Oye, yo soy Peppa Pig, no te pases. ¡Un puntito, por favor! ¡Vamos! ¡Qué payaso soy! A ver. Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi sabor de helado favorito? ¡Ay, ¡oh, Dios! Espera. Ay, madre, pues esto es difícil. Tiene truco. ¿Qué tú tienes mucho sabor. Fatu se tapa. Con lo presumida que es. ¡Ah! ¡Ah, Fatu! Vas a fallar. ¡No, no, no! ¡Solo vale una! No vale dos opciones, solo vale una. Ya está, la primera. Elige una. Espera. La primera, ¿no? Elija la que quiera, no vale chivar nada ni nada. ¡Ah, yo ya sé uno! Espera, espera. ¿Cuántos tienes, por cierto? Muchos, millones. Venga, Fatu. ¿Cuántos puedes ponerme a cualquiera? Pero su favorito favorito será uno. Sí. Vale, dale la vuelta. Limón, chocolate, fresa. Pues acertó Fatu, es chocolate. ¡Ja! Ese es mi sabor de helado favorito. Ahora, así que vamos a pintarlos. Yo no voy a hacer. Ay, espera, que toca apuntar. Espera, la anterior habíais acertado cuántos. Ninguno, porque dijiste canguro. Ah, pues entonces seguís. 2-1 con Sajid. Y ahora, uy, que suena. Madre mía, siempre me pasa lo mismo. De tener. Y espérate, y ahora acertó. Fatu solamente, ¿no? Uh-huh, o sea, que Fatu 3 y Agua 2 y Sajid 1. No, Sajid acertó más o uno solo. Había acertado 2, yo creo, ¿no? El del perro. Ah, no, claro, todos acertamos el del perro. Vale, sí, entonces 1, 2, 3. Vamos 2, 3, 4. No 1, 2, 3. Vale. Vale, 2, 3, 4. ¿Y quién va 2, y quién va 3 y quién va 4? Sajid 2 y quién va 4. Porque ella acertó ahora y vosotros no. Venga, venga, que os pintamos. A ver, a mí solo un punto. ¿Qué estás haciendo? No, porque te vengas de mí de esta manera. Con lo guapa que estaba. Ven aquí. ¿Cómo? ¿Eh? Ven aquí. No vale a dos, no vale sí, a dos. Sí, claro. ¿Vale? Los que acertaron, pintan. O sea, yo no acerté, pero yo... Fatu se la está pensando. ¿Cómo hacer el ridículo más en mi cara? Adelante. Pues mira, voy a dibujar un globo. Voy a salir volando. Vale, y a Sajid también hay que pintarlo. Sajid, espera, ven un segundo, hijo. Voy a hacer lo que haría cualquier madre. Quitarle la camisa. Que como se le llene de pintalabios, o sea, la camiseta de debajo me da igual, porque ya es una camiseta vieja. Pero la camisa, ni de broma que se manche de pintalabios. Ahora. Ven, que te tenemos que pintar, majo, que fallaste. Solo un poquito. Ven, ven, ven. Bueno, voy a ser un poquito buena. ¿Pero qué es esto? Te toca para pintar. Me toca. Esto va a ser la venganza. ¡No! No, vale, no te vas a tocar. Venga, que no toque nada, venga. Que si no se nos alarga mucho, se me olvidó. Vale. A ver. Mientras yo te pinto. Venga. Siguiente. Venga, Fa, ya. Fa, no te pases. Fa, te has pasado. Que le partiste la cara, literalmente. Te has pasado. Luego te vengas, ¿vale? Vale.
Prepárate, guapa. Prepárate, no llores, ¿vale? Te pasaste, qué abusadora, eres mayor. No, no vale, eso es ají, ponte, hijo. Los mayores también pueden pintar. Ponte. Ya, pero te pasaste, ¿eh? Que no fue tan cruel contigo. Claro. A ver. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué prefiero, café o té? Madre mía, qué complicada, fíjate. Fíjate, la misma respuesta lo dice. ¿O no? ¿El café solo o con leche? No, descafeinado, si te parece. Tú ponte cómoda. La pregunta es, ¿café o té? Da igual, muy bien, cómo sea. Muy bien. Sagi, no la cambies ahora. Lo apañó. Vale, cuando queráis. ¿Té? ¿Té? Ah, se curró el lettering, ¿eh? Ya te digo. Y té. Muy bien, acertasteis los tres. Ven aquí. Poquito, ¿eh? Ya estoy muy sobrecargada ya de pintalabios. Venga, rapidito, que si no, no nos da tiempo. Hombre, que sí. Date prisa. La baba se te cae. ¡Espera! No, a ella le te. Y después a ti. No, Fatu no. Acertó Fatu ahora. Ya, no os paséis. Me toca a mí. Fatu, no te pases. Ya está, madre mía. ¿Quién me mandaría a mí sugerir lo del pintalabios? ¡Espera! Se me olvidó una cosa. No, no, ya está. Solo vale una marquita, ¿eh? Tu buena conciencia te mando. Sí, a ver. Siguiente. Venga, que ya nos quedan pocas. ¿Cuál es la tarea doméstica que menos me gusta? Yo la sé. Lo que hay que hacer en casa que menos me gusta. ¿Qué es? Uy, espera, no estoy. Espera, ¿es algo que se haga todos los días o...? ¿Es una tarea doméstica? Se supone que sí. Es que hay varias cosas que hay tres cosas que se hacen todos los días que... Bueno, pues hay una cosa que es la que menos me gusta. La repites constantemente. Literalmente. Chives, ¿eh? ¡No chives! Venga, va. Vale, déjale. ¿Ya? Venga, venga. Sajid, venga. Dale. Tú tómate tu tiempo. ¡Bingo! Este va a ser el tag más largo de la historia. Pues sí. Ya está, a ver. Pues pones cámara rápido. No, no te miro. No sé qué está escribiendo, pero vaya. Venga. Vamos enseñando ya. Me está terminando, le quedan dos letras. Bueno, vale, no sé cómo hacer. Venga. Bueno, Sagi tiene mérito, ¿eh? Que tiene 5 añitos y pues está escribiendo las respuestas. Cocinar, fregar los platos. Y barrer los platos. Y barrer los platos. Pues solo ha acertado agua. Cocinar. Lo no me gusta cocinar. Constantemente. No me gusta. Odio cocinar. Odio hago, cocinar. Lo hago por obligación. Pero no era hacer. No me gusta. No. Lo que a veces me gusta hacer algún plato especial porque me gusta comer ese plato, pero no porque me guste el hecho de cocinar. Manera aquí todos. Y fregar los platos sería la segunda que menos me gusta. ¿Vale? Amiga. Primero, afa. A ver. Solo una figurita. Venga, rápido que voy a pasar a la siguiente. Bueno, vale. Sajid, ven. Espera. Ahí. Un momento, estoy ¡Ven! ¡Ven, Sajid! Es una mancha súper pequeñita la que te voy a hacer. Va a ser pequeñita, ven. Ven, que ya quedan pocas preguntas. Yo no tengo la de Es súper pequeñita. Qué amargado estás. Ay, pobre, no está amargado. Lo digo por la cara. A ver, vale. Siguiente. Espera, yo voy. Venga. ¿Cuál es mi fruta? Apunta los puntos. Sí, ya está, ya lo apunté, 2, 4, 4. ¿Cuál es mi fruta favorita? Ya nos quedan incomprensible. A ver, por ahí. A mí me quedan. Aquí hay. Vale, pero si no, dobláis uno, ¿eh? ¿Tu fruta favorita? Mi fruta favorita, sí. Yo ya la sé. Vale. Es la papaya. No.
No, pero... No sé. Oye, en serio, ¿eh? Que no me gusta nada como estoy. Me llenasteis la cara de pintalabios. No, no, no. Enseña esa preciosa cara. ¡Este bigote no me gusta! El bigote fue lo primero. ¡Es horrible! A juego. Ya está. Venga. Ay, madre, es ágil. Oye, no manchéis el sofá, ¿eh? No. ¿Mango? ¿Mango? ¿Qué pone? Manzana. Manzana. ¡No, es el mango! ¡Es el mango! Muy bien, Fato, de agua. ¡Es el mango! 2-5-5. ¡Es el mango! ¡Sajid, no huyas! ¡Que no! ¿No querías jugar? Vale, ya no te pintamos más. Vale, vale, no te pintamos. Te la perdonamos. De nada. Déjale, déjale, ¿qué más da? A ver, siguiente pregunta. A ver. ¿Qué prefiero? Bueno, estas ya son de comida. Todas las que quedan. Bueno, venga, tú. ¿Vale? ¿Pan de molde o pan de barra? Más rápida que Usain Bolt. A ver, tus hermanos. O sea, tú se tapa la cara con la libreta. Ya. Es demasiado presumida. No quiero que le vean el bigote. Fatu, enséñanos tu bigote glamuroso. No. Glamurosísimo. Sajid, no hace falta que pongas pan de, solo pan. Ay, yo ya lo puse. Pon lo otro y ya está. Yo ya lo puse pan de. La verdad, te dice así. Es que Sajid pone la frase entera. Bueno, déjale, se le ocurra, ¿eh? Ya está. Dejarle, dejarle. Venga, Saji, que nos dan aquí las uvas. ¿Ya, cariño? Creo que todos coincidimos y todos te vamos a arruinar la cara. No, no, ya, ya aquí ya no hay sitio. ¿Que no? Siempre hay sitio para algo más. Vale, venga. Pan de barra, pan de barra, pan de barra. Vale, me gusta más el pan de barra. Que te dejo guapísima. No, pero ahora poquito, porfa, poquito, porque poquito, ya tengo... Si no, luego para quitarlo cuesta un poco. Ay, vale. Mira. Ahora me voy a vengar. Venga, pero si yo... Ah, pues bien, es que te debo una, ¿eh? O sea, te salvé de una. Poquito. Y lo haces poquito, vale. Poquito. Poquito. Vale, ya está, ya está. Ya está, ya se está. Me mancha el hijab. Me toca. Te quería hacer poquito. Un cero. No, un cero poquito, no. Poquito. Un 10 si acaso, como con cero. Ya. Fatu. Vale, ¿cómo vamos de puntuación? Ay, la meto yo. 3-6-6, vale, vale. Ay, uy, agua y Fatu están empates, ¿eh? A ver si desempatáis. Pues vamos a desempatar. ¿Hay premio? Vale, vale. Sajid, venga. No, no tomo premio, pero haré más concursos con premio. Vale. Vale, y la última. La última. La última. La última. ¿Qué prefiero, donuts glaseado o de chocolate? Uf. Me la pones cruda, ¿eh? Yo sé cuáles prefiero yo, pero tú. ¿Glaseado o de chocolate? Sí. Puso glaseado o chocolate, no donuts. No, no, no. Hay que elegir o glaseado o chocolate. Glaseado es el marroncito. El donuts normal. ¡Estás loca, mamá! El chocolate es el chocolate. ¡Es el marroncito, dices! Bueno, el normal. No es marroncito. Bueno, yo lo llamo beige. Glaseado. Bueno, beige. Bueno, da igual, el donuts de toda la vida. ¿El clásico o el de chocolate? ¿Cuál prefiero? ¿Glaseado o chocolate? ¿Sí? ¿Ya está? No sé por qué me da que no voy a tratar esta. Ya, Saji. Está poniendo chola. Tú puedes, venga, pues termina la palabra. Ponla ahí. Ya está, no pasa nada, luego lo corriges. A ver, vamos a ver. Chocolate. De chocolate. Cholate. Vale, chocolate. Es chocolate. Vale, chocolate. Lo sé. Es que me equivoqué. Bueno, pero ahora lo corriges, que eres un campeón. Es la más bonita y la más pequeñita. Es de chocolate, efectivamente. Aquí no hay sitio. ¿Cómo sabías? Aquí no hay sitio. Ya, los párpados no, ¿eh? Pues pero... Oye, dos, no, ya hice una. Hice una. Al final salgo perdiendo yo con este tag, ¿eh? Ya, ya, fa. ¿Qué? ¿Dónde pasáis, eh? Poquito, ¿eh? Aquí en el hueco, el único hueco libre que le queda. Poquito.
Ahí. Vale. Bueno, mamá, muy bien, pues la puntuación es la siguiente. Sajid 4 puntos, Agua 7, Fatu 7. O sea que Agua y Fatu empataron. Iguales. Empates. Y Sajid también me conoce bastante, ¿eh, Sajid? Sí. Bueno, muy bien por la participación, ¿eh? Estamos todos súper guapos. Pero la culpa es de Agua por hacerme esto. ¿Por qué estamos todos así, esto? O sea que... Bueno, ha sido súper divertido. Estas dos me conocen igualitas. Como se nota que sí. Se llevan poco tiempo, ¿eh? Aquí las señoritas. Espera, nos vamos a limpiar la cara. Sí, ahora voy, porque voy a necesitar aquí, no sé, un frotamiento con agua y jabón, mamá, que vamos. ¿Quieres esto cuenta con bueno, dos? ¿Despedir el vídeo con esta cara? Sí, qué remedio, no me queda de otra. Bueno, jolín, tengo que despedirlo así. Si tú cobraste. ¡Qué horror! Te pareces ahora una de tribu o algo raro. Ya, con esto ahí, ¿eh? Date. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este tag, que os haya divertido y entretenido. Y si os gustó, dejarnos un like. Y nada, suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Inshallah, os queremos muchísimo. Muchos besitos para todos. Y... Parezco un payaso. ¿Qué? Y yo parece que me lo pillo el bigote. Ahora te lo quito yo, anda. Venga, assalamu alaikum, ala hafiz. Una mascarilla de... ¿Qué? De labios. Madre, ¿cómo te quedó la cara? A ver ahora cómo quitamos esto. ¿Para qué te quemaste con el sol?